Huevos a todos mis admiradores. No tengo ninguno, ¿va, güey? No. Bueno, en fin. Aquí tenemos... Bájale, cacho. Aquí tenemos... una Songhorn. ¿Qué modelo es, carnal? La Neo Red 2. La Neo Red 2 contra una Harman Kardon Studio 1. ¿Ese estudio no va, güey? Sí, porque luego... Luego la cagamos, güey. No, porque ahí tenemos cadáveres de 4 y no es igual. Según este muchacho, dice que trabaja... ¿Cuántos watts dices que es de la Songhorn? 80. 80 watts contra cuántos de la Harman Kardon, dices tú. Creo que es 50 o 60. 60 watts me parece que es la Harman Kardon, sino que nos digan los güeyes en los comentarios. Están pendejos, es de 20. Los conocedores ahí, los chingones que ahí tienen. Sí, porque hay un chingo de conocedores en el YouTube y luego nos pendejean, pero bueno. ¿Tú a cuál le vas, güey? ¿A Harman o a Songhorn? Pues más a la Songhorn. Yo les explico por qué le iría a la Songhorn. La Songhorn es un modelo, ¿qué modelo sería este? ¿2000 qué? ¿2010? ¿2020? Ah, reciente, creo que el año pasado. 2014, ¿no? Bueno, es como 2000, vamos a suponer. Estamos hablando de una bocina que salió, puta, tiene años, la Harman Kardon Studio 1. Habla más duro para los admiradores, pendejo, porque no te oyes, güey. Dicen, ¿qué dice ese pendejo? Ah, es que muy chingona esa, me gustó demasiado. Ah, bueno. Ahora vamos a poner esta a ver qué tal. Ahorita está sonando la Harman. Ahorita. Trépale tantito para que se emocione. Ahí tiene una botella de refresco y se la aventamos al radiador como pendejos para que vean cómo brinca el agua. Y todos mojen sus pantaletas ahí. De que, no mames, soy bien cabrón. No entiendo por qué hacen esa mamada de que, ay, es que brinca la buita. Pero bueno, en fin. Ahora vamos a checar esta, la Songhorn, para que escuchen. Bueno, los que ya saben deben de saber que se debe de escuchar con audífonos para que vean la diferencia entre una y otra. Que luego, si ponen oírlas así, pues nunca, no mames. También no se proyecten. Vean esta Songhorn. Yo lo hago igual, güey, pero bueno. Sí, la diferencia de precio. Ahora, este tipo de modelos ya está en un control de bajos que está aquí. Ya está en control de luces. Algo que Harman pues no tiene. De hecho, ni siquiera ha llegado a generar una aplicación de Harman. Bueno, que yo sé. Y esta, por ejemplo, sí está, me habías comentado que sí está en aplicación, ¿no? Sí. Guarda la... Abro la aplicación. La aplicación, pues, o sea, te ayuda también para que la bocina, pues, te chingona. Ahí la tenemos, la aplicación. Sí, ahí está la aplicación. O sea, porque muchas bocinas ya tienen. De hecho, Marshall, que yo ni sabía, apenas me enteré que trae aplicación. Porque Marshall casi no me llega. Pero ahorita estamos haciendo esta prueba. Como dicen, es que nunca haces pruebas, pendejo. Ya, bueno, ahí está. Esta, de hecho, se acaba de reparar. Por eso me atreví ahorita, por ejemplo. Son las únicas dos que tengo ahorita. Por ejemplo, la que tenemos, la Pulse 3, que está ahí. Esa es una, es una bocina que también suena bien. Pero, pues, lógicamente estamos hablando en rasgos grandes. Porque si se fijan en tamaños, pues ahí se van las dos, cabrón, no están chiquitas. En peso igual, ¿como cuánto pesará esa? Esa es de 3.5 kilos y esa pesa un kilo, un kilo y algo, la Harman. O sea, estamos hablando que si se la avientas a un culero, sí la desmayas, sí la desmayas, güey, un verga. Sí matas a un culero, de menos, pero bueno. Volteas pues, un trailer, güey. Sí, bueno, si se te va tu carro para atrás, de menos sí lo paras, güey. Pero bueno. Un chingo de peso de diferencia. Y bueno, o sea, si se fija, la calidad auditiva ya mejoró mucho en Songhorn. Porque yo había tenido bocinas Songhorn anteriormente y no llegaban a este nivel. Ahorita ya se oyen muy bien. O sea, podemos poner, por ejemplo, la Harman. Oye bien la Harman. Y para que la escuchen entre una y otra.
Ahí apagamos la Soundcore. Vamos a escuchar tantito la Harman, porque te escuchamos mucho la Soundcore. Pues ahí sí. O sea, sí se oye bien, porque se oye bien, pero pues sí, los años sí le pesan. A comparación de esta, que la batería, ¿cuánto estamos hablando de que, cuánto le dura la batería a Soundcore? 15 horas. Dura 15 horas contra 5 horas que te dura. Bueno, dicen que es 8, pero 8 a volumen medio bajo. A volumen alto son 5 o 3 máximo. No te dura más, ¿eh? Porque acuérdense, esta nada más trae una pila. Se oye bien porque se oye bien. Lógicamente, pues ahorita está conectada para que dé el resto. Recuerden, conectada suena más duro. Esta está solita, no está conectada. Y pues ahí se dan un tiro. Estamos sacándole la mayor potencia a la Harman. Ay, pendejo, mayor potencia. Hasta me mojé. Recuerden que si quieren bocinas de estas, acá tenemos a la banda que las vende. Pueden comunicar conmigo, yo se los contacto y se las vende. Sí, ahorita pues, tiene un precio de $2,500. La verdad, pues no creo que te arrepientas. Y a comparación de la Harman, pues casi se duplica el precio. Entonces, si tiene más ventajas, tiene ecualizador. El bajo está pues, prácticamente se empata. La calidad de audio es mayor, se escucha un poco más claro. Y aparte dura más la batería y tiene juego de luces. Es resistente al agua. O sea, si se te moja la Harman, adiós. Pero si te moja la otra, pues no hay problema. Y aparte, pues es para exteriores también. Y la Harman, pues ya nada más en interiores la conservas. Pero la otra, si la cuidas obviamente y está en los exteriores, pues te aguanta. O sea, que todavía tenemos que es contra agua. Yo digo que es una mamada, porque luego dicen, es contra agua, la moja se chingó a su madre. Bueno, sigamos viendo de este lado que tenemos. Por atrás tenemos los puertos. Tenemos un puerto USB. Para reproducir o cargar, güey. Para cargar. Ah, tenemos para cargar. Sí, power bank. Este trae power bank, que es la que tenemos un puerto auxiliar y el puerto USB tipo C. Ahí están, para que se van chidos. Esta tapa es para que sea impermeable, se sella y ya, no se le mete la agüita. Un diseño muy elegante, la neta, porque sí está muy elegante, la verdad. Sí pesa, porque sí pesa. Sí te volteas en tu baica con esta madre. Muy, muy padre la bocina. Se ve bien, se oye bien. Ahí como ven la tenemos prendida, vean. Está elegante, la verdad. Se la recomiendo, se suena bien. Y eso que no pagan nada los putos. Hay que decirles que nos paguen las pinches promociones, carnal. Si Harman no quiso, me mandó a la verga, pero mínimo son corcinos. Sí, ¿no? Por lo menos... Mira, la Bose, pues no tenemos, pero vamos a compararla con una Bose para que veamos. Y suena más fuerte que la otra. Porque el bajo es un poquito más ponchadito. No va a decir que, uy, no mames, pero sí está más ponchadito, ¿no? Sí, lo notas. Sí, no creo que alguien se... Era mi favorita, la Harman, pero pues ya ni modo, ya... Le tuve que decir adiós. Es que como yo les comento, ahorita los nuevos modelos que están saliendo bien, porque muchos dicen, es que el que tenga bajos no quiere decir que suene bien. O sea, esta suena bien, tiene buenos bajos, medios y agudos, suenan bien. No te voy a decir que, ay, no mames, le llega a una Harman, porque los agudos, aunque son de tela, son unos agudos muy pequeños. Aquí estás hablando de un agudo que es no es de botón, pues, que le dicen, porque estos se pueden decir que son agudos de botón. Son agudos que traen magneto y pues, oye bien, no sé, es un medio agudo que trae. Y una bocina que trae el rango de medio grave agudo. O bueno, medio grave, porque si les digo agudo, vas a decir, estás pendejo, bueno, medio grave. Estos son medios agudos. Por eso no trae Twitter, porque sí tendría que traer un Twittercito por este. Este sí trae el rango de medio, medio grave. Este es un medio grave y este es agudo medio. Agudo medio es diferente a estos. Este es un medio agudo. Son diferentes totalmente. Pero bueno, esas son otras cosas y tecnicismos que luego veremos. El tamaño de la bocina de la
Y luego el subwoofer, estamos hablando de un subwoofer como de 5 pulgadas, estamos hablando, ¿no? Sí. Estos son subwoofercitos chiquitos que son como de 3 pulgadas. O 2 pulgadas, ¿no? Son de rango completo, ¿no? Y le ponen sus agudos para reforzar. El agudo es para reforzar siempre. Para el Harman es para reforzar, porque recordemos que en la Studio 7 ya trae una bocina de este tamaño y trae un agudo nada más. Ah, sí. Porque ya es uno de rango completo. Ah, siempre. No, de hecho, ya las escuché, las, también las comparé. Y ahí se abajo la Onyx Studio 7. De hecho, sí, ahorita ya lo mencionó, la bocina central, pero este tiene 2 para agudos y la 7 nada más tiene 1. Porque la, bueno, aquí ya te manejo un rango completo a estéreo, se puede decir. Pero bueno, cada quien sus gustos. Esto es para que vean que hay más bocinas todavía en este pinche mundo. De hecho, ya hay más. Todas puteadas, pero hay más pinches bocinas. Allá en aquel lado tenemos una pinche Party Box 710. Aquí tenemos la Mi. Pero para que vean que tenemos de todo aquí, tenemos de todo. Bueno, aquí andamos, de todos modos. Si quieren una bocina, pues ahí dejen en los comentarios. Si no, pues de todos modos, aquí estamos para reparar sus chingaderas cuando se puten.